Ese es la compensada. Mira cómo funciona la máquina. Esto nos trae 9 patrones de costura. Lo podemos cambiar. Ahora nos hace otro trito de costura. Para salir de este programa vamos a costura libre. Ahora tenemos una costura normal. Ahora vamos a hacer que nos remates. Activamos este solo remate. Una vez, solo pulsando una vez, solo remate. Mira. Aquí podemos cambiar el valor de remate. Esto de aquí le podemos hacerle de más pasadas, 4 puntadas, para que nos deje un remate más firme. Igual lo podemos disminuirlo hasta 9, hasta el número 9, pero el número 9 es demasiado remate. Una tela de algodón es demasiado. Para lona pues es normal, pero para tela de algodón o licra es demasiado. Al igual podemos disminuirlo, cambiar el valor y nos hace menos de más. Ahora con ese mismo ícono solo cambiamos el modo de programa. Ahora tenemos 4 costuras de 12 puntadas. ¿Para qué nos sirve eso? Es para la tela de una etiqueta que nosotros necesitamos hacer en pantalón de lona o cualquier otro tipo de trabajo. Mira. Salir de ese tipo de programa, vamos siempre a costura libre. Estando en costura libre, la máquina nos vuelve a funcionar normal para puntada recta. Ahora vamos con este icono del retenedor de hilo, que nosotros lo conocemos como wiper. Si se dan cuenta en la pantalla, ahora lo que me hace es dejar una cola, pero si activo esta, no me deja la cola, me deja limpio. Aquí ese es el modo de calcetela. Activo esta, la calcetela me levanta media altura. Ahora esto, ese otro programa nomás se me corta el mundo. No tengo opción a levantar la prensatela, entonces esto no es. Pero a medida de costura, cada vez que paro la máquina, le va
limpiecito, como principal. Entonces necesito apagar esto del otro igual. Ahora sí, quedó normal. Levanta la esa tela cuando yo quiero, corta cuando yo necesito cortar. Ese es semi-automático.